Ajo Espantoso Episodio 49 Los secretos de la Morgue, la venganza de un fantasma Capítulo 1 El frío susurrante El hospital estaba en silencio, ese tipo de silencio que solo se producía en las altas horas de la noche, cuando el mundo parecía detenerse y contener la respiración. Emily había trabajado en el turno de noche durante años, pero nunca se acostumbró a la quietud que se apoderaba del hospital después de la medianoche. Los pasillos, que alguna vez estuvieron llenos de actividad, ahora se extendían como túneles interminables, con sus luces fluorescentes parpadeando intermitentemente. El aire era frío, anormalmente, como si las mismas paredes estuvieran absorbiendo calor de los vivos. Emily era una enfermera senior, conocida por su mano firme y su comportamiento tranquilo ante el caos. Había visto su parte de la muerte, pero nunca la había temido. La muerte era parte del trabajo, una conclusión inevitable que había aprendido a aceptar. Pero algo en la morgue la inquietó. No era solo el frío, aunque eso era parte de ello. Era el peso opresivo del lugar, la sensación de que los muertos no estaban tan silenciosos como parecían. Esta noche no fue diferente. A Emily le habían pedido que ayudara con una autopsia, un procedimiento de rutina que había realizado innumerables veces. La morgue estaba tenuemente iluminada y las superficies metálicas y estériles brillaban bajo las duras luces. El cuerpo yacía sobre la mesa, cubierto con una sábana blanca, esperando el examen final. El doctor Harris, el patólogo jefe del hospital, ya estaba allí, preparando sus instrumentos con precisión metódica. Era un hombre de pocas palabras, su conducta tan fría y clínica como la habitación en la que se encontraban. Emily siempre lo había encontrado distante, casi mecánico en su acercamiento a los muertos. Pero era bueno en su trabajo y eso era lo único que importaba. Listo. Preguntó el doctor Harris, su voz resonó levemente en el silencio. Emily asintió y se puso un par de guantes de látex. Listo. Cuando comenzaron la autopsia, la rutina familiar del procedimiento ayudó a aliviar algo de su inquietud, pero la frialdad de la habitación pareció calar hasta sus huesos y no pudo evitar la sensación de que estaban siendo observados. Era una sensación que había experimentado antes en la morgue, pero esa noche era más fuerte, más palpable. Mientras el doctor Harris hacía la primera incisión, Emily miró alrededor de la habitación, sus ojos atraídos hacia el rincón más alejado donde las sombras parecían reunirse. Allí, apenas visible en la penumbra, estaba una mujer, una mujer que Emily nunca había visto antes. Era hermosa, con el pelo largo y oscuro y una expresión triste y melancólica en el rostro. Llevaba un vestido pasado de moda, de esos que se pueden ver en una fotografía en blanco y negro de principios del siglo XX. El corazón de Emily dio un vuelco. Conocía a todos los miembros del personal del hospital y esta mujer no era uno de ellos. Y, sin embargo, había algo familiar en ella, como si la hubiera visto antes, tal vez en un sueño. La mujer permaneció allí en silencio, mirándolos con una actitud tranquila, casi serena. Doctor Harris. La voz de Emily temblaba ligeramente mientras hablaba. El doctor Harris levantó la vista de su trabajo y frunció el ceño. ¿Qué es? Emily vaciló, sin saber cómo explicar lo que estaba viendo. Besa a esa mujer en la esquina. El doctor Harris siguió su mirada, pero cuando volvió a mirar a Emily, su expresión era de confusión. No hay nadie allí. Emily volvió a la esquina, pero la mujer ya no estaba, como si nunca hubiera estado allí. Un escalofrío recorrió su espalda y se obligó a concentrarse en la tarea que tenía entre manos, aunque la imagen de la mujer persistía en su mente. El resto de la autopsia transcurrió sin incidentes pero Emily no pudo evitar la sensación de inquietud que se había apoderado de ella. Cuando finalmente se completó el procedimiento, salió corriendo de la morgue, ansiosa por escapar del frío opresivo y del recuerdo de la mujer del rincón. Capítulo 2. La sombra en el salón. Las noches siguientes transcurrieron sin incidentes y Emily comenzó a convencerse de que lo que había visto en la morgue era solo un efecto de la luz o producto de su cansancio. Pero en el fondo sabía que era más que eso. El hospital era viejo y como muchos lugares antiguos, tenía su cuota de historias de fantasmas. Emily las había escuchado a lo largo de los años: historias de espíritus inquietos, fenómenos inexplicables y avistamientos ocasionales de figuras que desaparecían tan rápido como aparecían. Pero Emily era una persona racional, que no creía en fantasmas ni en lo sobrenatural. Ella siempre había atribuido esas historias a la imaginación hiperactiva de sus colegas. Sin embargo, el recuerdo de la mujer en la morgue la perseguía y se encontraba pensando en ello constantemente. Una noche, mientras recorría los pasillos desiertos del hospital, sintió un repentino descenso de la temperatura. El aire a su alrededor se volvió más frío y las luces parpadearon brevemente. Se detuvo en seco, su corazón latía con fuerza en su pecho. Conocía esa sensación, era el mismo frío opresivo que había sentido en la morgue. Mientras estaba allí, tratando de calmar su corazón acelerado, escuchó el suave sonido de pasos detrás de ella. Eran lentos y deliberados, el tipo de pasos propios de alguien que tenía todo el tiempo del mundo. Emily se giró lentamente, con el aliento atrapado en la garganta. Allí, al final del pasillo, estaba la mujer de la morgue. Estaba más cerca ahora, sus rasgos más definidos. Su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros y sus ojos, esos ojos tristes y afligidos, parecían perforar el alma de Emily. La mujer sonrió. Una sonrisa débil y melancólica que provocó escalofríos por la espalda de Emily. Emily quería correr, gritar, hacer cualquier cosa para romper el hechizo que había caído sobre ella. Pero ella no podía moverse. Estaba clavada en el lugar, con los ojos fijos en la mujer que estaba frente a ella. La mujer levantó una mano, como para llamar a Emily para que se acercara, pero antes de que Emily pudiera reaccionar, la mujer se giró y comenzó a caminar por el pasillo. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Cada paso que daba la mujer resonaba en el silencio. Emily observó en trance cómo la mujer llegaba al final del pasillo y desaparecía por la esquina. Roto el hechizo, Emily finalmente encontró la fuerza para moverse. Corrió hacia la esquina, sus pasos eran fuertes y frenéticos, pero cuando llegó, el pasillo que había más allá estaba vacío. No había señales de la mujer, ningún indicio de que alguien hubiera estado allí. Emily se quedó allí, respirando entrecortadamente y su mente acelerada. La había vuelto a ver y esta vez no podía negarlo. La mujer era real, o al menos lo había sido alguna vez. Capítulo 3. El funerario olvidado. Decidida a encontrar respuestas, Emily comenzó a investigar la historia del hospital. Pasó sus días libres examinando registros antiguos, buscando alguna mención de la mujer que había visto. El hospital había estado en funcionamiento durante más de un siglo y su historia estaba llena de historias tanto de triunfo como de tragedia. Pero a medida que Emily profundizó, comenzó a descubrir un lado más oscuro del pasado del hospital, una historia de negligencia, corrupción y encubrimientos que había estado enterrada bajo décadas de silencio. Descubrió que la mujer había sido una funeraria llamada Eleanor Harley. Había trabajado en el hospital en la década de 1920, una época en la que el mundo todavía se estaba recuperando de las secuelas de la Gran Guerra y la pandemia de gripe española. Eleanor era conocida por su belleza, su amabilidad y su dedicación a su trabajo pero también era conocida por su curiosidad, un rasgo que finalmente la llevó a su desaparición. Según los registros, Eleanor había descubierto pruebas de negligencia dentro del hospital. Había descubierto que algunos de los médicos estaban involucrados en actividades ilegales, realizaban experimentos no autorizados con pacientes, falsificaban certificados de defunción e incluso vendían partes del cuerpo en el mercado negro. Eleanor estaba horrorizada por lo que había encontrado y había tratado de exponer la verdad pero la administración del hospital había sido poderosa y la habían silenciado. El registro oficial decía que Eleanor había muerto en un trágico accidente, pero Emily lo sabía mejor. Eleanor había sido asesinada y su muerte se había encubierto para proteger a los culpables. Emily sintió una profunda sensación de injusticia cuando supo la verdad. Eleanor había muerto intentando hacer lo correcto y su espíritu había quedado atrapado en el hospital desde entonces, incapaz de descansar hasta que se contara su historia. Capítulo 4. La advertencia del fantasma. Mientras Emily continuaba descubriendo los oscuros secretos del hospital, notó que el fantasma de Eleanor se volvía más activo. El alguna vez triste espectro ahora parecía casi desesperado y aparecía con mayor frecuencia y mayor intensidad. Aparecía en el espejo retrovisor del auto de Emily, en el reflejo de una ventana o parada a los pies de la cama de Emily en plena noche. El alguna vez hermoso rostro de Eleanor comenzó a cambiar también. Cuanto más descubría Emily, más grotesca y decadente se volvía la apariencia de Eleanor, como si la verdad estuviera desentrañando el tejido mismo de su ser. Sus ojos, antes tristes, ahora ardían con una determinación feroz, y su sonrisa, antes amable, se torció en una mueca de ira y dolor. Emily sabía que Eleanor estaba intentando advertirla, guiarla hacia la verdad, pero cuanto más descubría, más peligrosa se volvía su investigación. Cosas extrañas comenzaron a suceder a su alrededor. Puertas que sabía que había cerrado con llave se encontraron abiertas. Documentos que había archivado cuidadosamente desaparecieron y comenzó a recibir amenazas anónimas diciéndole que detuviera su investigación. Los puntos fríos del hospital se hicieron más intensos y las luces parpadeaban con más frecuencia. Emily sentía como si estuviera siendo observada constantemente, no solo por Eleanor, sino por algo más oscuro, algo malévolo que no quería que la verdad saliera a la luz. Capítulo 5 la revelación final asterisco asterisco. Sin inmutarse por las amenazas y la creciente sensación de peligro, Emily siguió adelante. Estaba decidida a hacer justicia a Eleanor y exponer la corrupción que había tenido lugar en el hospital hacía tantos años. Su investigación la llevó a una parte olvidada del hospital, una sección que había estado cerrada durante décadas. Con la ayuda de un viejo plano que encontró en los archivos, Emily logró localizar la entrada al ala abandonada. La puerta estaba vieja y oxidada, la pintura se estaba despegando dejando al descubierto la madera podrida que había debajo. Respirando profundamente, Emily abrió la puerta y entró. El aire estaba lleno de polvo y la tenue luz de su linterna apenas penetraba la oscuridad. Las tablas del suelo crujieron siniestramente bajo sus pies mientras avanzaba por el estrecho pasillo. Al final del pasillo, encontró una pequeña habitación con la puerta entreabierta. En el interior, descubrió un tesoro de documentos, registros médicos antiguos, Certificados de defunción y fotografías. Mientras ojeaba los papeles, su corazón se aceleraba. Esta era la evidencia que había estado buscando, la prueba de la oscura historia del hospital. Pero mientras examinaba los documentos, hizo un descubrimiento aterrador. Uno de los certificados de defunción era de Eleanor Harley, pero la causa de la muerte figuraba como desconocida. La fotografía adjunta al certificado mostraba a Eleanor tendida sobre una losa en la morgue con el rostro contraído por el dolor y los ojos muy abiertos por el terror. De repente, la temperatura en la habitación bajó a cero y Emily sintió un aliento frío en la nuca. Se giró lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, y allí, de pie en la puerta, estaba Eleanor. Pero esta vez, la apariencia de Eleanor era diferente. Su otro hermoso rostro era ahora una grotesca máscara de decadencia, sus ojos ardían con un fuego de otro mundo. Ya no era la figura triste y melancólica que Emily había visto por primera vez. Ella era algo más, algo vengativo. Vete, la voz de Eleanor era un susurro áspero, lleno de dolor e ira. Deja este lugar o sufrirás como yo. Emily quería correr, pero sabía que no podía irse ahora. Había llegado demasiado lejos y estaba demasiado cerca de la verdad. Ella se mantuvo firme, su voz temblaba mientras hablaba. No puedo, Eleanor. Tengo que exponer lo que te pasó. Tengo que arreglar las cosas. Los ojos de Eleanor se suavizaron por un momento, el fuego en ellos se atenuó. No puedes luchar contra ellos. Son demasiado poderosos. Te destruirán. Emily negó con la cabeza, su resolución era firme. No me importa. No voy a dejar que se salgan con la suya. La forma fantasmal de Eleanor parpadeó, su expresión era una mezcla de ira y tristeza. Entonces debes tener cuidado. Hay fuerzas actuando aquí que no comprendes. Si continúas, enfrentarás peligros mucho mayores de los que puedas imaginar. Con eso, la forma de Eleanor comenzó a desvanecerse y su voz se hizo más débil. Recuerda, no estás solo, yo estaré cuidándote. Y luego se fue, dejando a Emily sola en la habitación fría y oscura. Capítulo 6. La confrontación. Con las pruebas que había reunido, Emily supo que tenía que enfrentarse a la administración del hospital. Estaba aterrorizada, sabiendo que las personas a las que se enfrentaba eran poderosas y despiadadas. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás ahora. Tenía que salir adelante, no solo por Eleanor, sino por todas las víctimas del oscuro pasado del hospital. Emily programó una reunión con la junta directiva del hospital y presentó la evidencia que había descubierto. Mientras presentaba los documentos, detallando las malas prácticas y la corrupción que habían tenido lugar, Observó cómo los rostros de los miembros de la Junta palidecían. Intentaron negarlo, por supuesto, pero la evidencia era demasiado concluyente. Emily los tenía acorralados y ellos lo sabían. Exigió que se hiciera pública la verdad, que se limpiara el nombre de Eleanor y que el hospital asumiera la responsabilidad de sus acciones. Pero mientras hablaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que la batalla aún no había terminado. Los miembros de la Junta podrían verse obligados a reconocer la verdad pero había otros, figuras oscuras detrás de escena, que no se detendrían ante nada para mantener sus secretos enterrados. Al salir de la reunión, Emily sintió una sensación de victoria, pero se vio atenuada por el conocimiento de que la lucha estaba lejos de terminar. Había expuesto la corrupción, pero sabía que las fuerzas a las que se enfrentaba eran poderosas y peligrosas. Esa noche, mientras yacía en la cama, exhausta pero incapaz de dormir, sintió una presencia en la habitación. Al abrir los ojos, Vio a Eleanor parada al pie de la cama. Pero esta vez, el fantasma parecía pacífico, su rostro ya no estaba contraído por el dolor y la ira. Gracias, susurró Eleanor, su voz suave y llena de gratitud. Has hecho más de lo que jamás hubiera esperado. Emily sonrió con lágrimas en los ojos. Ahora puedes descansar, Eleanor. Tu historia ha sido contada. Eleanor asintió y su forma comenzó a desvanecerse. Ten cuidado, Emily. Las sombras aún persisten. Y con eso, se fue, dejando a Emily sola en la oscuridad. Epílogo: Las sombras persistentes. En las semanas siguientes, el hospital se vio sumido en un escándalo cuando se reveló la verdad de su oscuro pasado. La historia llegó a los titulares y la administración se vio obligada a dimitir. El hospital fue objeto de una investigación exhaustiva y muchos de los culpables fueron llevados ante la justicia. Pero Emily sabía que las sombras no habían sido desterradas por completo. El hospital todavía era un lugar oscuro, atormentado por los espíritus inquietos de quienes habían sufrido allí. El fantasma de Eleanor podría haber encontrado la paz, pero había otros, muchos otros, cuyas historias aún no se habían contado. Emily continuó trabajando en el hospital, decidida a traer luz a las sombras, a descubrir la verdad donde quiera que estuviera escondida. Pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La morgue, en particular, siguió siendo un lugar de terror y su atmósfera fría y opresiva era un recordatorio constante de los horrores que habían tenido lugar dentro de sus muros. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando el hospital estaba en silencio y el mundo parecía detenerse, Emily vislumbraba una figura en un rincón de la morgue, una figura con cabello largo y oscuro y ojos tristes y melancólicos, vigilándola mientras ella trabajó. La sombra de la morgue no había sido vencida por completo. Y Emily sabía que mientras hubiera secretos por descubrir, nunca estaría realmente sola. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos oyentes.